Que la paz, el gozo y la alegría del Señor resucitado esté con cada uno de ustedes. Me permito compartir con ustedes el día de hoy del capítulo 3, versículos del 7 al 15 del Evangelio según San Juan, un versículo que llama fuertemente la atención para nuestra reflexión de nuestro día. Dice este versículo 10: ¿Tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas? Es el diálogo que prosigue del Evangelio escuchado el día de ayer entre Jesús y Nicodemo. Hermanos y hermanas, muchas veces podemos saber muchas cosas de Dios y de la misma iglesia de manera teórica, pero nos falta hacer la experiencia. Pero esa experiencia no la hacemos porque nos olvidamos muchas veces de pedirle a ese espíritu de amor que sea el que nos guíe, quien nos ayude a interpretar lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Es hoy mismo que el Señor, a ti y a mí, nos pide que, pidiendo esa fuerza del Espíritu Santo, seamos capaces de dar a los demás esos motivos de alegría por esa resurrección que Cristo ha tenido, por ese acontecimiento tan inigualable que ha tenido Cristo en nuestra realidad humana y que nos hace tener esperanza en todo momento. Que sea esta misma palabra la que nos motive, a ti y a mí, para que podamos juntos no solo conocer a este Dios tan bueno, tan misericordioso y tan grande, de manera teórica, sino con la experiencia y la alegría de vivir. Que el Señor los bendiga, hermanos y hermanas, y festejemos al Señor Jesús que ha resucitado. ¡Viva Cristo! ¡Aleluya! ¡Aleluya!